Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos en esta primera ocasión que me pongo sombrero en un programa. Ya me había puesto en otras ocasiones, pero a mediación del programa, porque me lo regalaron. Pero en esta ocasión, ahora sí me vine ensombrerado. En esta ocasión tenemos, pues bueno, el honor de contar con la presencia de esta agrupación, originarios de San Nicolás de los Garza, con mucha trayectoria. Y pues bueno, con un estilo único e inigualable. En esta ocasión tenemos en Noche Bohemia nada más y nada menos que a LMET. Fuerte el aplauso, que se escuche, por favor. Vamos a cantarles un ratito en esta noche de Bohemia. Gracias, Mikey. Sin tu amor me volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos. Si me faltara tu amor, yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor de mi cuerpo, más en la mitad de mis sueños, más en la mitad que no tengo. Si me faltara tu amor, porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir y mañana, porque tú eres para mí razón para partirme la contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Ay, mi amor. Moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más en la mitad de mi cuerpo, más en la mitad de mis sueños, más en la mitad que yo tengo. Si me faltara tu amor, porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir y mañana, porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir en la vida sin tu amor. No, no quiero, porque no quiero vivir en la vida sin tu amor. ¿Saben la pinche emoción que tengo, güey? Porque, no, neta, pues es que al principio hasta se me trabó la pinche lengua. La luenga. No me hace flauta, digo un compa. Oye, muy contentos de tenerlos aquí. Gracias por aceptar la invitación, compadrito. La verdad que es muy cierto esa emoción que estoy expresando en este preciso momento. Y aparte un nervio porque yo los conozco desde hace mucho, yo los conozco y he seguido la carrera. Ingrid, muchas felicidades, una muchas voz, gracias. Uta, no manches, con ese vozarronzota, yeah. Muchas felicidades, la verdad que estilo único y pues bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de esta agrupación que tiene más de 10 años como LMET, obviamente más años de experiencia musical. Como 86 pero, con límite. 86, 86 años, Checo tiene. No, no, de edad, compadre, no. No, ah, no, de edad, no, de edad. No de vida, güey. Ah, perdón. No, no, y la verdad que... Un chorro de años, Mike. Un chorro de años y obviamente pues se nota esa experiencia. Gracias, y pues bueno, hace poquito más de 10 años viene también la voz de Ingrid a darle ese giro y ese cambio y frescura y todo. Así es. Muchas gracias de corazón por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué onda? ¿Dónde la giran? ¿Dónde andan? Redes sociales. Primero, fíjate, ya cuando no tengo nada que preguntar, redes sociales. Sí, principalmente estamos muy contentos de estar aquí contigo, Mike. Me considero fan de tu programa. Hombre, gracias. Yo lo veía y yo decía, bueno, ¿cuándo vamos a ir nosotros a cantar contigo? Bueno. Ya estamos aquí y queremos disfrutarlo. Y pues bueno, estamos muy, muy bendecidos de estar otra vez juntos. Ya tenemos un año de este reencuentro como LMT. LMT es un proyecto que tiene 13 años. Y pues bueno, ahora estamos otra vez juntos y disfrutando de esto que nos apasiona. Y se nota, la verdad que se nota la pasión por hacer música. Cada quien obviamente pone ahí su granito de arena, sí, ¿no? Y en conjunto le brindan una música una música de calidad, obviamente. Gracias. Y gracias. Pues bueno, ya lo decían, hubo un tiempo que se dieron ahí un break. Pero vienen con todo y vienen ahora sí que sí. A que más y más gente conozca su música, ¿no? Oye, pues también agradecerte, Mikey, como dice Ingrid, estamos contentos de estar aquí, aunque Zagardo decía, no vayan con el pinche compadre. Yo sé que me dice eso. No es cierto. No, de verdad, qué gusto estar aquí contigo, compadre. Nos gracias. Da mucha nervio también, porque tenemos que decirlo, antes de subir al escenario, a pesar de que tenemos años de estar dentro de la música, también a Chuy le entra mucho el nervio, ¿verdad, compadre? Sí, se le nota. Sí, mira cómo lo dejaron a ese. No, ese fue Marimar el que dejaste tú, güey. Ah, raza. Pero contentos de estar aquí, compadre, en esta noche de Bohemia. Es un ratito para poderle cantar a la gente algunos temas un poco diferentes de como los escuchamos en los discos. También mi compadre Mike va a cantar con nosotros ahorita. Ahorita me voy a aventar una rola. Ese sombrerazo que traes de David Olivares. ¿Verdad que sí? Oye, güey, pues es que te voy a ser sincero, lo compré en el Gabacho, güey. Así. Sí, vamos. ¿Cuántas pores es, compadre? Neta, lo compré en el Gabacho, sí se nota, pinche estilo acá. Se ve como que es de muchas pores, ¿no? Me parezco... Sí. Muchas pores. Así decía la raza antes. Oye, ¿cuántas pores es? ¿Cuántas pores traes? No, pues no sé cuántas pores o X sean, pero pues es lo que hay, compadre, ¿no? Es lo que tengo en la casa. No, se te ve muy bien, compadre. ¡Ah, la torre, compadre! Esa camisa, compadre, neta, sí, que compadre. A mí me encantan esos colores. Ese chaleco gris que traes. No, desde que te vi en la leyenda, compadre, dije, neta, hijo eso. Pon el micrófono, compadre, porque no se oye. A los 50 ya va cambiando uno, ¿verdad? Sí, pues buscan otras experiencias. Es que ya se cansa uno de lo mismo, hombre. Sí, todo. Oigan, muchachos. Se cansa de lo mismo, güey. Oye, de hecho, hasta entre nosotros ya nos cansamos, y les chingan, pero bueno. No es cierto, eso no es cierto. Oigan, muchachos, pues bueno. Prefiero Olvidarte, nuevo sencillo, estrenado el 6 de septiembre en todas las plataformas digitales. ¿Qué les parece si nos lo muestran y platicamos un poquito posteriormente? Claro que sí. Preséntala, Nini, por favor, aquí en Noches de Bohemia. Este tema es un tema bastante nostálgico. Escúchenlo y esperemos que les guste. Prefiero Olvidarte. Ándale. Cuando estoy a punto de olvidarte, el corazón estaba por recuperarse. Cuando creí que todo iba a ser como antes, regresas a buscarme. Justo cuando todo estaba mejorando y mi piel no me exigía de tus labios, cuando creí que no tenía controlado, mencionas un te amo. Estás sin parar y decir que ahora te arrepientes, pero no sabes cuánto me dolió y me costó no verte. No salgas con excusas que no voy a perdonarte. ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases vacías, ya no me trago todas tus mentiras. Qué mal sabor de boca me dejaste, aprendí la lección aunque sea un poco tarde. No me convencen tus falsas promesas, ni que me digas cuánto me deseas. Y aunque yo sé que todavía te quiero, prefiero olvidarte a seguir sufriendo. Y desde Monterrey, noche dueñas, MT Ay, Salazar. Sí, señor. Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes, pero no sabes cuánto me dolió y me costó no verte. No salgas con excusas que no voy a perdonarte. ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases vacías, ya no me trago todas tus mentiras. Qué mal sabor de boca me dejaste, aprendí la lección aunque sea un poco tarde. No me convencen tus falsas promesas, ni que me digas cuánto me deseas. Y aunque yo sé que todavía te quiero, prefiero olvidarte a seguir sufriendo. Aplauso bonito. Padrísimo. Gracias. No chille, no chille. Oye, pues un tema de desamor de la autoría de César Valdivia. Así César es. Valdivia. Entonces, pues bueno, ahora mostrándole esta canción, este sencillo a todo el público, invitándolos obviamente a que lo escuchen y lo sigan de cerca en todas las plataformas digitales, para que la dedique, para que si de repente está usted en una situación complicada en el amor, pues bueno… Pues la música, tú sabes que sana depresiones y sana ese estrés. Sacas todo el estrés. Entonces, pues qué mejor. Se te olvida todo, exactamente. Pues qué mejor. O lloras. Pero también llorar también es, sácalos, olvídate, sí, llora lo que sí, tienes que llorar y mañana levantas. Ay, ya te ya César Lozano acá, ¿no? Puros me compasados. ¿Por qué apuros has pasado? Sí. No, pues sí, guagua, pues es que… eres comediante, estás músico, ¿verdad? Pues tienes que salir adelante. Tienes que salir adelante, definitivamente. No te creas, no. Entonces… No, pero tú también eres músico, Mikey. No. ¿Empezaste en la música o nomás la cantada sí, es de puro no, sí empecé la música, pero se me hace que las pendejadas era lo mío. Pero no tocabas nada, güey, no tocabas un instrumento o algo. Bueno, en esta ocasión LMT va a entrevistar a Max Salazar. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Es que traigo una guitarra. Parece que están volteados los papeles, compadre. ¿Para pasarte un instrumento? No, mira, ahí va, un poquitito. Sí, y más que nada porque ustedes saben, porque conocen más o menos… Pero los… Y aparte aquí está mi compadre Charlie. Aquí está mi compadre Charlie Mier, que también empezamos. ¿Te acuerdas? Empezamos allá en aquellos entonces, hace que Charlie, 12 años, güey, 13 años. Bueno, a mí me gustaba la música, pero y luego aprendí a acompañarme en la guitarra, pero nunca así que nada de ese rollo. No, o sea, sé poquito, me sé tonos, pero nada más. Después me invitan estos muchachos en aquel entonces llamados Lunáticos, que era Héctorín Mier o Héctor Mier Jr. Okay. Y abríamos los eventos de los Mier, de los príncipes de la música chicana. Entonces, pues ahí yo me acompañaba y luego ya dejaba la guitarra y agarraba el güiro y luego ya animación. Pero así, pues bueno, un poquito músico, pues. Entonces, Pero sí viviste estar en el escenario acá. Sí, madre. Una vez se me cayó la guitarra. Se me cayó la guitarra. ¿Se quebró o no? No se quebró, pero pues sí, se dio un buen madrazo. Y en ese mismo evento con el güiro me corté el dedo. En ese mismo evento, ¿no? Estaba el güiro lleno así de sangre. Pero bueno. ¿Con el dedo o qué? No, güey, le estaba tocando con la, pues con la peineta, el palito, con el palito, pinche palito, la pluma, la pluma sin tinta. Y donde le estaba haciendo y te rasgaste los nudillos. Me rasgué el nudillo y la sangre. Pero bueno, ya, esas fueron las épocas de malas, no de malas suerte porque fue una época muy bonita, pero en esa noche sí me fue mal. Entonces, ya, a mí, yo les valgo madre ahorita a ellos. Lo importante es que empiezan a darle fuerte y fuerte con Prefiero Olvidarte. Y próximamente tienen una presentación importante en el Foro Didi en el centro de Monterrey. ¿Vamos, compadre? Sí, señor, el día 30 de noviembre vamos a estar ahí en el Foro Didi. Estamos muy emocionados con eso, Mike, porque el Foro Didi es un lugar donde podemos hacer cosas que normalmente en un show normal no podemos hacer. Ahí hay telón, ahí podemos poner una pantalla, jugar con esos elementos que tenemos para poder hacer un show un poquito distinto de lo que normalmente hacemos. Exacto. El show queremos llamarlo Ayer y Hoy, es un pues título que va muy ad hoc con el asunto del show que estamos preparando, porque es recordar desde el límite al principio de LMT, temas que normalmente no escuchas en una tocada de nosotros. Ese día la vamos a tocar sin olvidarnos de las clásicas que siempre nos piden, pero estamos tratando de hacer algo muy, muy padre para ese día. Ojalá y tengan la oportunidad de echarse la vuelta. Es un lugar que es pequeño, pero eso lo hace más íntimo, más sabrosón, entonces está muy padre. Ojalá y puedan, 30 de noviembre ahí en el Foro Didi. Para toda la raza de Monterrey y zona metropolitana, les extendemos en esta ocasión la invitación para que vaya y disfrute con su pareja o en parejas ahí, oye, que los compadres o así los que se juntan los miércolitos, juevesitos y disfruten de este excelente show que van a brindar LMT. Y pues bueno, para que la pasen excelentemente bien, una noche muy amena e íntima, como ya lo comentabas. Tengo una pregunta para Ingrid, porque Ingrid, así es seria en los viajes. Sí. De hecho, ahorita anda bien. Sí. Ahorita anda toda madre, ¿eh? Ahorita anda toda madre. Ahorita anda madre. Ahorita ya dijo todo lo que no dice en un viaje, ¿no? O sea, no. Tengo una pregunta, ¿cómo aguantar a estos lobos? Digo, lobos en el buen sentido, pues. ¿Cómo? No, no malo. Morsas colmilludas. Morsas con estos leones marinos. A estos lobos, ¿cómo aguantarlos y lidiar? De repente digo, pues ya ves que. No, nada más le sigues el cuento. Sí. Se me hace que la pregunta era para mí. La pregunta. ¿Cómo, Chuy? Que se me hace que la pregunta era para nosotros. No, está bien, cabrón, déjame decirte. Grosero. No, nos llevamos a toda madre. Sí, eso sí, nos llevamos. Mira, hágale un close-up a mi compadre Chuy, por favor, ahí que estás con el micrófono. Voltea la cámara, Nero, ahí estás. Un close-up. Mi compadre, ven la cara de serio y quiero mencionarlo todo. Me dicen, oye, pinche Chuy es bien serio, güey. Así que no lo conocen. Es mamón, mi compadre. O sea, sí es mamón, pero no es serio. O sea, ya vamos a empezar a hablar. Si es mamón, pero no, y Ali, no, nada que ver. No, pero yo decía de Chuy, compadre, porque mi compadre es un desmadre. En los viajes, mi compadre es el que aliviana. No, de hecho, quiero dejar la música. Mejor ser comediante, porque si va bien, va. Si te va con madre. Sí, compadre. De hecho, vamos a estar el 30 de noviembre. Para que nos vayas a abrir el show. No, no es cierto. Oye, compadre, pues es que dicen por ahí que los músicos son comediantes frustrados y los comediantes somos músicos frustrados. Entonces, correcto. Pues algo de eso. Ya nos conocemos, ya sabemos qué onda, llevamos muchos años siendo familia. Ya sabemos a qué huele. Exactamente, ya sabemos que las mañanas quieren y le hablen, porque todavía no. Bueno, ya cada vez se ha extendido más el horario, güey. Ya el horario se ha extendido un poquito el horario, ya me he dicho. Chuy, el micrófono, o sea, Chuy, por favor. Si en la mañana no circula. Circula. Chuy, no, toda hora. No, toda hora. No pasa nada. Échale 24 horas. Chaparro, desde que se despierta, yo creo que está dormido. Es así súper. Desmadre, pero mi compadre sí está bien cabrón. Checo es el buena onda y todo. Aguanta carro, Checo, de madre, diamante. Ese güey lo agarra carro bien gacho. Neta. Cállate. No, la verdad que se nota que es una familia y que son hay una unión que al final de cuentas yo creo que eso también es muy importante a la hora que se suben al escenario, claro, porque cotorrean, se divierten, claro. Entonces eso también la gente dice, ah, pues estos son compas, exacto. Aparte de que son compañeros de labor. Son compas y yo creo que la gente siente esa buena vibra que transmite. Y de hecho, compadre, somos compas de veras, de compas. Por ejemplo, Kirri y Chuy somos compadres. Sí, mi compadre Kirri bautizó a mi hijo. ¿Quién no pudo, güey? ¿Quién no pudo? ¿Quién no quiso? Este güey me bautizó a mi hija, pero no apoyé a mi compadre ese. Le dije, pues ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Chinga. No, no es cierto. Es que no pudo aquel vato que... Qué gacho, güey. No, pero fíjate, una de las cosas que todos han de pensar que andamos de gira, terminamos aquí para su casa. No. Entre semana jugamos fútbol. Hasta equipo de fútbol tenemos. Sí. Y pues la agarramos para el soft también. Para pero sí fue el término adecuado, o sea, jugamos fútbol o vamos a... Sí juega. Cuando quieras. ¿No viste, Chuy, que los empató en el último minuto, güey, ahí en la arena? Tú estabas jugando con la banda, güey. Yo fui el que metí el gol, que pasó. Sí, es cierto. Así iba a acabar, güey. Mira, ya no lo vamos a preguntar. No, es cierto. No, sí es cierto, güey. Pero así andamos siempre. Haz de cuenta, todas las semanas nos juntamos. El negro sí juega. El Kirri nada más fue una vez por puro compromiso. Este juega las teclas. Checo y Chuy y Carlitos, pues no. Aquí el que juega es Chuy, pero como quiera tenemos un equipo de fútbol que se llama LMT. Es de 30 y más. Mi esposo es el chido. O sea, el delantero. El Miniñac, y que es precisamente el manager del grupo. Él sí juega, ¿no? Es el que mueve el pandero allá. De hecho, él es el culpable de estar otra vez juntos. Neta. Ajá, de hecho. Eso es bueno. Sí, es que él dijo, o te juntas o te dejo, no, pues vamos a juntar. O te pones a jalar o qué onda. Súper bien. Pero bueno, muchachos, vámonos con otra canción. La Torre. ¿Qué? Pero ya tienes que cantar con nosotros. Échate una rolita, ¿no? Sí. ¿Qué sigue? Pues bueno, con mucho cariño y con mucho orgullo también. Gracias, compadre. Es un sueño hecho realidad. Yo nada más los veía en los videos ahí cuando salían en los canales de música. Ah, mira qué padre esta rola, qué chulo bajista. Ha de jugar muy bien fútbol. Se le notan las piernas. Entonces, a ver si no me pongo más nervioso de lo que ya estoy. Dale, compadre. Total, no traes guitarra ni güiro, güey. No se te va a caer ni la guitarra ni el güiro, te vas a romper los dedos. Ok, pero qué gacho eres, chaparro. Qué gacho. Va que va. Ánimo, compadre. Noches de Bohemia con Mike Salazar, LMT juntos. Este tema se llama Lo que queda de ti. Es un tema que se grabó en el primer disco de LMT, Una Nueva Historia, por allá del 2006, y esto dice así. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dijiste adiós? Y son tantos los recuerdos que habitaron mi interior. Cuántos días esperando, cuántas noches sin dormir. Me olvidé de que sabía sonreír. Por Dios se fue mi alma y las ganas de vivir. Invadía la nostalgia, quería sufrir. Hasta ahora me doy cuenta que no eres para mí. Y a pesar de todo busco ser feliz. Hoy lo que queda de ti es una cicatriz, el amor que te di que casi está sanando. Lo que queda de ti hoy es un viejo recuerdo que ya no me quiere, que ahora es mi pasado. Hoy lo que queda de ti es una sombra gris que no es parte de mí, que ya no me hace daño. Lo que queda hicieron más fuerte mi alma y mi corazón. Y en noches de bohemia, LMT y Naim Salazar. Sí, ese soy yo. Por tu adiós se fue mi alma y las ganas de vivir. Me invadía la nostalgia y no paraba de sufrir. Hasta ahora me doy cuenta que no eres para mí. Y a pesar de todo busco ser feliz. Hoy lo que queda de ti es una cicatriz del amor que te di, que casi está sanando. Lo que queda de ti hoy es un viejo recuerdo que ya no me lleve, que ahora es mi pasado. Hoy lo que queda de ti es una sombra gris que no es parte de mí, que ya no me hace daño. Lo que queda de ti hoy son vivencias que hicieron más fuerte mi alma y mi corazón. No, 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 no. Lo que queda de ti. ¡Muy bien! ¡Eso! Compadre, salud por eso. Ahí se va como saludcita, tequila, puro tequila, Ingrid. No, tequila blanca. Ay, no es cierto, es agua. Saludcita, compadre. ¿Estás tomando, no? Oye, esa agua está amarilla, ¿por qué, compadre? Lo bueno es que no nos dieron los servillones de Tito. Es amarillo Caterpillar. No hablemos de las servillones de Tito porque ese me da un chingo de menciones. Neta, güey. Y aparte Noche Bohemia no le hago menciones. Ah, bueno, qué bueno. Pero vaya por ella. Qué bueno que me dice para no mencionar lo del servionza de este güey. Oye, es como que una mención así sutil, ¿no? Sí, qué bueno, ¿vale? Que no tenemos que hablar del servionzas de Tito. Así, los servionzas de Tito. No, es cierto. Oigan, qué padre canción. Ingrid, yo te voy a confesar algo. ¿Qué? A ver. Cuando en ese video, que se me pasó preguntarles lo del video del nuevo sencillo que se grabó en Montemorelos. Ajá. ¿Sí? Esa compadre. Entonces, yo les mandé un dron. Chequenlos, por favor, estaba viendo todo el rollo. ¿Que no era tu quinta, compadre? Me habían dicho que era tuya. No, mi compadre era la grandota, la que estaba al lado. Ah, no, era la tuya, güey. Sí, no. No, no digan, no. Pero ¿a dónde fueron? ¿A mi quinta de Montemorelos o a mi quinta de Linares? Dejo, que no me escuchen, porque van a pensar que es cierto. No es cierto. Oigan, en ese video había unas tomas donde cerrabas el ojo, ¿te acuerdas? Sí. Pero, ¿mande? Bueno, eran equivocadas, sí, cierto. Bueno, pero en ese video de equivocada, yo decía, ¿cómo le hace? Porque yo puedo cerrar el ojo y se me cierra el otro. ¿Muñeca descompuesta o qué? Como muñeca descompuesta. A ver, ¿cómo le todavía te sale? Sí, Ingrid, mira. Chéquenme. Es cierto, hazle close-up, por favor, si eres tan amable. ¿Con cuál le podemos hacer close-up? Uno, dos. O sea, con los dos. Todavía presume. Derecha. Sí, claro. Todavía presume que con no, que soy muñeca descompuesta de Paca de Macallen. Así. Paca de Macallen. Pregunta, en ese video de equivocada, ¿te salió o estaba preparado? No, me nació. ¿Te nació? Sí. Muy bien. No te digo que le nació a Chuy porque no, salimos corriendo, tal, cerrado ahí todo pues era una cochera, ¿sí te acuerdas, va? Sí. Y a Chuy le nació uno bien zarastro, salimos corriendo todo ese día. Neta. Hasta el parque fuimos a dar donde estaba Chuyito en resbaladilla. Estaba el hijo de Chuy bien chiquitillo, ¿te acuerdas, compadre? Fue Chuyito, güey. Pues quemando raza, güey. Estaban quemando raza ya ahorita, güey. Entonces, oigan, pero ¿hay alguna nostalgia de ese comienzo de la nueva historia? De límite, de cambiar. Fíjate que sí hay nostalgia porque fue ahora sí que el regreso de nosotros con una chica al frente de la agrupación. Después de, hicimos varios casting, que por cierto Ingrid en ese casting que hicimos fue la ganadora. ¿Fue la única que fue? No es cierto, güey. ¿Qué pasó, Ingrid? Así se llaman entonces. No, estuvo ya, bien chido el casting. Por favor. Estuvo muy chido el casting. Fueron chicas con mucho talento, hay que decirlo. La verdad es que pero sí. Fue de todo. Hasta fue una payasita, wey, con sus globos así. Y de verdad, ¿neta? Fuera de broma. Estuvo neta, muy... Pregúntale, mi compadre. Fueron unas amigas de Ingrid que estaban después... en Coca-Cola, animadoras. Y ya empezó la canción y nos puso a aplaudir a todos. Nos paró ahí arriba de las... Arriba, ey, ahí estaban dos güeyes aplaudiendo. Había unas que cantaban bien buenas, güey. Sí, mucho. ¿Habían unas que cantaban bien buenas las canciones o bien buenas las muchachas? No. Las muchachas cantaban bien buenas. O sea, las canciones... Oye, ni yo le entiendo, güey. Eso que debo de tener así mente ágil, supuestamente yo. No cantaban mucho, pero tenían producción. Se producían excelente. No. Y entonces fue el inicio de Ingrid con nosotros, con LMT, y recuerdo que nosotros hicimos las audiciones y la siguiente semana teníamos una presentación en San Pedro, en la feria, ¿verdad? En la plaza principal. Y me invitaron y me dijeron, ¿qué canción te sabes? Vente para ensayar y todo, son 25 canciones, y yo, ¿cuáles? No, pues y está bruto, sí, ya va. Ya me la sé porque pues yo era fan de dice que cuando estaba en la clase su mamá era fan de nosotros, dice. Oye, güey, no lo dudes, güey, no lo dudes. Porque entraste muy chica a los 16 años. Ajá. No te pases de lanza, ya andaba. Sí. Pues, hijos de la chingada. La más grande. Es la mayorcita ella. Era la mayor. Era la mayor. Oye, entonces te invitan a... Bueno, sí hubo algunas que te tenías que aprender. Sí, claro. Sí, ¿no? Pero, o sea, cero difícil. No, hombre, se sabían todas. Sí. Las disfruto todavía cantarlas y entonces me invitan, vamos a San Pedro, hacemos el show, había medios de comunicación, a mí todavía no me decían, ¿sabes qué eres tú? Pero pues ya me enteré por los medios que era yo. O sea, no tuvieron la decencia. Prácticamente. No, ni eso. Es un cáliz, dije, no vas a cobrar, le dijimos. Entonces, esa prueba. Fue... Y así estuvimos 6 meses, güey. Oye, Mike, estaría chingón que te dice, de hecho no le hemos dicho todavía que ella se va a quedar. No, de hecho. Vale, lo que pasa es que sabes que los medios siempre se adelantan a todos. Sí, exactamente. Se adelantaron un chingo. ¿Y todavía sigo de promoción? 10 años. No le hemos dicho. Oye, estos güeyes no llegan en un platillo volador, güey, a checar la onda y luego regresan así años luz y, no, Ingrid, vas a entrar. Sí, ahora sí. Me hace porque llevan... Oye, bruto, entonces, de que es de verdad que ya yo, sí, tú, pues, bien padre. Sí, no, claro, y yo a los 16 años... Yo me sentía la más y trabajar y el primer disco y en ese entonces estábamos con Disa y ya hacerlo profesionalmente con un disco, bruto. O sea, de verdad que dije, sí. Esto es lo mío. Gané. Esto es lo mío. Sí. Bueno, y antes de LMT, ¿había una experiencia musical de Ingrid o era cantante de que, oye, mi hija canta muy padre? De 15 años, sí. Era cantante. Mi amiga canta muy padre. Y... ¿Cómo que de 15 años? Pues nos pusiste el video de tu 15 años. No, bueno, sí. Cuando cumplo 15 años, ya ves que todas las quinceañeras normalmente hacen como un videoclip con sus amigas. En mi caso no, en mi caso fue como yo la artista, grábate un temita y tú eres la artista. Entonces, eso se los presenté a ellos porque tenía que llevar toda mi currículum. De hecho, ahí fue donde la cagó, porque donde la cachamos. Perdón, donde la regó. Lo que pasa es que tuve que decir una mentira piadosa. Yo no sabía que, pues, de qué edad, o sea, de qué edad las querían, pues. Entonces, yo dije, tengo 16 años, no me van a querer. O sea, quieren mayores de edad, lógicamente. Va a haber viajes, todo, no quieren responsabilidades. Entonces tuve que decir la mentira piadosa que tenía 18 años, pero yo tenía que llevar mi currículum. Entonces al día siguiente voy con el video de mi 15 años, o sea, que te digo, el de yo soy artista. Y venía la fecha, güey. Venía la fecha. Entonces iban a dar cuenta que no tenía 18, que tenía 16. Tuve que decir la verdad, disculparme y pues no les importó. Pero fue una mentira piadosa. Fue una mentira piadosa. Y aparte era como una señal de que quiero... aparte de tu talento, pues bueno, eran muchas ganas de pertenecer a esta nueva historia de LMT. Qué padre, qué bonita historia. Sí, fregón, eso está muy, muy padre. Ahora, ¿Cuánto tiempo tardaron en acoplarse? Así como que, ay, pues tenía 16 o en friega. La verdad fue de volada, compadre. De volada, fue bien rápido y la verdad es que como era menor de edad, doña Rosy, su mamá, iba con nosotros para todos lados. Ah, ok. Eso era un requisito, ¿no? Sí, sí, claro. En algún momento que no podía ir doña Rosy, mi compadre Kirri firmó como mi tutor. Firmó como su tutor. Ándale, pues. Sí. Y todavía es mi tutor. Ay, sí. O sea, doña Rosy era como Lucerito con su mamá. Un paquetón. Oye, era como Lucerito. De hecho, con su mamá, doña Rosy. De hecho, yo tengo así como una anécdota muy bonita, muy nostálgica. En el evento, el primer evento que te estábamos contando de San Pedro, fue mi papá a verme por primera vez y por última vez, porque pues… Sí, falleció. Después. Vale. Sí. Yo me acuerdo muy bien y me acuerdo que tu papá te hacía… Perdón. Porque no. Ya batallaba para hablar, don Chavo. Fíjate, Mike, entonces volteaba. Para mí también fue una sorpresa porque su papá era maestro de canto y yo cuando dejé el límite hice mi disco y yo fui con el señor y yo ya la conocí chiquitilla. Pero y de cuenta que llegaba yo y no daba unas notas y su papá, a ver Ingrid, ven, dale las notas y tararara, y cabrón, no, pues dale. Y me las daba chiquititilla, entonces… ¿Cuántos años tendría Ingrid ahí? ¿8? No, menos. Unos 8 años, unos 7 años. Entonces, cuando entra con nosotros y vamos al evento, eso que te está diciendo, sí. Lo veo, le digo, ¿qué anda haciendo aquí, don Chavo? Dice, no, es que es mi hija. Le dije, ¿cómo? ¿A poco? Sí, es ella. Entonces, sí, neta. Es la chiquilla que anda en calzones, ahí la dijo. Toda chorreada, toda chorreada. Eusebio Lozano se llamaba. O sea, que ya era de acá, ¿verdad? O sea, ya era de acá de… Digo, él se dedicaba a hacer cantar a muchos artistas, mucha gente. Okay. Y es nostálgico porque, pues, claro, obviamente, ahora en regresó, obviamente yo haciendo oración o hablando con mi ángel, claro, o con la gente o con Dios, yo decía, bueno, quiero una segunda oportunidad, ¿sabes? Quiero una segunda oportunidad y gracias a Dios, gracias a él, lo siento, hubo este reencuentro, yo sé que él me escuchó y pues por él estoy aquí, ¿sabes? Definitivamente. Sí. Ingrid, es una historia muy nostálgica, no esperaba la verdad que me dijeras eso, que nos contaras eso en Noche Bohemia, pues. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que tu trayectoria obviamente va dedicada a él, desde totalmente. Que tú empiezas y la segunda presentación que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de volver a estar juntos, eso es una motivación para que te entregues arriba del escenario y se entreguen, yo creo que en conjunto arriba del escenario. Entonces, pues bueno, son cosas que de repente uno no sabe las palabras, a lo mejor de las adecuadas, pero yo sé que tienes un angelote. Gracias. Tú lo sientes, siempre en cada presentación lo sientes y pues bueno, qué mejor respaldo que tener ese ángel. Pues esto fue lo que él me heredó y lo hago con muchísimo amor. Claro, definitivamente. Bueno, pues qué bonita historia y aunque es nostálgico, yo creo que es un motor para seguir siempre con un objetivo claro, ¿no? Vámonos con otra canción, ¿qué les parece para yo también siento que pásame un whisky, ¿no? Como que ya estamos entrando en ambiente. No, pero por lo que me dijo, enhorabuena. Bueno, esto dice, esto es un tema del recuerdo, cántala conmigo, dice así. Te miro y te quiero decir que hace tiempo que te sueño. Que me gusta mirarme en tus ojos, que te quiero. Esto es Noches de Bohemia. Cerca de ti quisiera robarte un beso y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón y me falta valor para decirte que te quiero. que te sueño, que aquí si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero. Soy cerca de ti, quisiera robarte un beso y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón y me falta valor para decirte que te quiero, que te sueño, que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que me muero por tus besos, que no habrá nadie que te quiera como yo. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor para decirte que te quiero. Ay, que te quiero. Estaba yo así viendo cantar ahí y lo canta conmigo yo. Perdón. ¿Qué te pasa, muchacho? Mamá. Ah, que la... No, qué bonita no, canción. No, pues te pescó en curva, compadre. Mande, perdón. Te pescó en curva, además. Me pescó en curva, sí, cómo no. A mí cuando me pescan en curva, no sé, se me sale el gallo Claudio. Diego. ¿Se acuerdan de...? No, a Ingrid no le tocó el gallo Claudio, se tocó el gallo Claudio Ingrid. No, hombre. Oigan, no nos tocó ese compadre acá. El Chuy, pero el intendente de la primaria. ¿Tú? Ah, no sé. Oye, compadre, yo tengo una anécdota con mi compadre Charlie. A ver, compadre. Amoroso. No, no te creas, no es cierto. ¿A poco andabas con la chuchis? Oye, no, compadre. Ver, ¿te acuerdas que una vez fui a hacer un show allá por Avenida Universidad, se me hace, y que estabas de invitado tú? A ver, compadre. Que nos saludamos, era un restaurante de mariscos, güey. Ok. Pero ¿Avenida Universidad o Barragán, güey? Barragán. No. Se me hace... ¿Nos invitaron como ahí de jurado o qué? No. Era como que una fiesta de algún conocido, okay. Y el restaurante... como que se los prestaron o lo rentaron para una evento. ¿Cuándo terminamos bien pedos, baile, abrazados? Exactamente, yo no quería decirlo así. Yo no quería decirlo así. No, hombre, fue en la tarde. Con razón, borracho no vale, borracho, mira, borracho no cuenta. No, después de las 12 ya no vale. Y por eso ahora que te vuelvo a ver, que ahora lo intentáramos sobrio. No es cierto. Pero bueno, me acuerdo mucho. Se va el tiempo volando, compadre. Fue en el... ¿Cómo has crecido, compadre? Digo, No seas mentiroso, Mike. Perdón. No, hace como unos 8 o 9 años aproximadamente. Sí. La verdad no me acuerdo, compadre. No, yo sé que no te acuerdas. Yo sé que mi cara no te la... Es que no te conocía con ropa. Ay, no, pero es que... No, sí, bueno. Para mi fortuna, en ese entonces, pues yo sabía que, compadre, Charlie es el del MT, güey, con madre, la chingada. Y lo vi, pues hice show y así, y luego ya te acercas conmigo, fíjate, okay. No te acuerdas, yo sí me acuerdo, güey. A ver, compadre. Me dijiste, estás bien chulo. No, no sé, me dijiste. Bailamos, gordo. Bailamos. No, me dijiste, oye, muy bien el show, y que vas empezando, que andas así, pues, oh, súper bien. Y ya, fueron las únicas palabras que intercambiamos, okay. Pero a mí se me quedó muy grabado, porque pues yo ya te conocía de atrás. Ya hace buen tiempo. No, regularmente cuando andamos a un lugar y vemos a alguien que tiene talento, sí nos acercamos a felicitarlo. Sí. Te voy a ser bien sincero, Ingrid, me hablaron antes de hacer el casting, me dijeron, Mike, canta, te sale la voz así más o menos agudita. Hey. Ya estoy cansada. De hecho, nomás le pedimos, el requisito eran las trenzas, pero mi compadre no, como que le dudó, güey. No, no sé que sí. Mejor se rapó. No. Sí. No, no es cierto. Gracias, me viste, ¿a poco me viste talento en aquel entonces? No, sí, compadre. Cuando se acerca uno, está diciendo que ni se acuerda, cabrón. Por ejemplo, acabo de estar en un casino y vi a unos chavos y fui a acercarme porque cuando hay gente con talento tienes que ir a recordar. ¿Quiénes eran? Es más, estas chicas se llaman Duet, ellos. Duet. Chavo toca el teclado. Ah, musical. Yo pensé que pareja de comedia. No, musical. Okay. Y regularmente cuando vamos a un lugar, oye, si vamos a felicitar a la raza porque eso es bueno. Felicitar y... Se nos da eso. Claro, la gente también, que tiene talento. ¿Tú también te acercas, Ingrid? Sí, ¿cómo no? ¿A poco sí? Sí. Oye, Mike, ¿sabes dónde yo me sentía así incómodo cuando iba a ver los shows de comediantes? Cuando te agarraban a carro. Sí, güey, la changa, hijo de su nombre. No, en paz descanse, mi compadre. Sí, en paz descanse, pero la changa... Wey. No, hombre, no querían ir al baño. Y ¿Qué te decía? No, hombre, nomás era de estar ahí y así medio escondido. No te tocaba el pinche brincos, ¿verdad? Que te deca... No me tocaba el brincos, pero... Salud para el brincos, dieras. Saludos. Ah, bueno, mi compadre Carlitos la sufrió ahora que andamos en... No, pero ya me lo había hecho, andaba con Mico, el cachorro que estaba acá... Están del mismo vuelo. Y lo dijo, ¿quién chingón desarmó el futbolito? Dijo el hijo. No, pero la changa neta era de que no querías pararte, güey, porque nomás te parabas y, ay, va este güey, pero duro, güey. Sí, cómo no, la changa era lo que lo caracterizaba, ese humor. Y aparte esa habilidad mental para siempre tener algo de contestación o algo para echar carro. Y pues el estilo ese de la changa, en paz descanse. ¿Qué quiere, a dónde quiere llegar? Ah, digo, porque han estado en países de Sudamérica, han estado por la Unión Americana también, obviamente en México. ¿Hay algún estado donde digan, oye, falta que nos conozca y que escuche nuestra música en tal estado? ¿Algún estado que digan que queremos ir algún día para allá? Digo, tuvimos no es presunción, pero tuvimos la fortuna de recorrer, yo creo que casi toda la República Mexicana. Sí, la verdad es que sí. Centro, Sudamérica, fuimos a París a tocar como límite. Fue una experiencia increíble. No, yo de mamón porque fui a rayones, güey. Yo no iba. Pero bueno, fue parte de nuestra historia y de lo que aprendimos dentro de límite. Y ahora, pues obviamente con Ingrid queremos llegar a todos esos lugares. Llama a París, llama a París, chaparrón. Te voy a llevar a Argentina, ¿cómo es? Bueno. Argentina. Pero... sí hay países donde me quedé con ganas y que estuvimos a punto de ir, Brasil, Colombia, que fueron de los Brasil y Colombia. Puerto Rico, no, imagínate la fiesta allá. No, que nos quedamos con Paraguay y fuimos, güey. O sea, tú vas por la fiesta, güey. O sea, no, la fiesta que nosotros podemos otorgarles como mexicanos. Oye, el chaparro, así, oye, ya vamos a tocar el chaparro. No, y de hecho. Está en la cocina, güey. Me la paso en la cocina, güey. Así es. En la cocina. Neta. En la cocina, en los restaurantes y en los hoteles. Oye, compadre, y está bien raro porque todas las tocadas cumple años ese vato. En todas las tocadas. Fíjate. Oye, vamos a tener una fiestecita para que vaya. O sea, ha de tener unos 300 años ahorita. Pero antes de Cristo. No, antes de Cristo. Antes, no, bueno, pues es una excusa buena, sí, es una mentira piadosa pues también. Sí, muy piadosa. No, nada más tú haces mentiras. Muy bien. Lo aprendió de Ingrid, de hecho, después de eso. Y lo dije, ¿por qué le creí? El chaparro traía ese rollo de las fiestas. No, pero lo más cañón es de que siempre traía invitaciones rotuladas y todo. Pues era parte de la bohemia que nosotros manejábamos dentro de... Era un ambiente de bohemia que siempre teníamos. ¿Verdad, hermano Jesús Cantú? Siempre nos quedamos, mi compadre Chuy y yo, echando canciones. Eran bien borrachos de cadetes y la chingada. Y nos íbamos a dormir. Ya llegaba Kirri, bajan su pinche pedo. Kirri sí nos regañaba. Vamos a la chingada, a dormir. A ver, ¿y cuál canciones en esas bohemias? ¿Cuáles canciones de los cadetes? Échate una. Echamos de, yo te digo un nombre. Ya, Negrito, échate la de Ramón, güey. Esa es la de... Un pedacito, compadre. Acércale, compadre. Acércale el micro a mi compadre Chuy. No, pero... Y luego el acordeón, compadre. Ah, y luego el acordeón, sí es cierto. De Ramón, güey. No, no de Raquel. No, un pedacillo la que sea, compadre. Un pedacillo, sí, un pedacillo. Mi tesoro. Vámonos, vámonos. Échale. Hasta me siento grande, va aquí. Con permiso, Ingrid. Con permiso. Oye, compadre, pero también tocale, güey. Como el del Panamá, güey, con una mano. Déjame siento solista, déjame siento solista. Lúcete. Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos, yo disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Pues soy... Contrataciones del 81. Ay, pues... Oye, imagínate, Mike, en la playa. Dorados de Nuevo León. Con el acordeón y lo conecto y la guitarra. ¿Por qué no me invitan a un día así, cuando vayan a la playa? Sí, compadre, hay que irnos. No me paguen, te queremos invitar a te queremos invitar el 30 de noviembre en el Foro Didi. Oigan, sí, definitivamente igual. Pero ve a cantar con nosotros. A cantar yo, ¿a poco sí? Y de ahí nos vamos a la presa, pues si no hay playa, pues si luego después no vamos a la presa. Ah, no, en Apodaca hay una playita, mamalón, nada más. Sí, hay una playa de toda madre. 30 de noviembre, Foro Didi, ahí los esperamos. No sabía. Ahí está, 30 de noviembre, Foro Didi, un show que no se pueden perder. Ayer y hoy, y pues bueno, íntimo. La gente pide, LMT canta. Sí, señor. Claro. Esta, órale, equivocada. Sí. ¿Y sabes qué, Mike? Mira, sí, o sea, claro que me encantaría ir, okay, y que quiero ir, muy obviamente. Pero si estoy en la ciudad, porque gracias a Dios, París. Esa fecha, tú sabes, París, Uruapan, Rayones, Uruapan, Rayones, Gualahuises, Lampazos de Naranjo, Lampazos. He ido a Ciénega de Flores, que es lo que más orgullo me ha dado. Oh, no, vi a Santiago, no. Están pidiendo visa para allá, compadre. No les sacado la visa de trabajo. Si estoy en Monterrey, Dios quiera que sí, me voy a llevar a mi esposa. Perfecto. Para ir a cantar y a bailar. Por favor. ¿Les parece? ¿Entran niños? Cordialmente invitados. ¿Sabes qué? Va a ser algo especial, como decían. Ahí vamos a cantar. Siempre que bajamos del escenario y seguimos las fotografías con los fans y con la gente. Okay. Bueno, mi canción no la cantaron, pinche chaparro. Te estuve pidiendo la canción de Ya No Insistas, temas de Límite o temas de LMT también. Claro. Viejitos dicen... Y a veces no nos da tiempo en 1 hora y media de tener tantos temas con toda la discografía de Límite de LMT. Entonces, esta noche va a ser la noche especial para cantar. Estamos ahorita desempolvando esos temas que por lo regular no cantamos, las vamos a cantar ahí. Entonces, sí va a ser algo muy chido en el Foro Didi. Pero también la gente, como es muy chico el lugar, quiero invitarlos porque el 2 de noviembre vamos a estar en el auditorio... ¿Qué, compadre? Santiago. Santiago, ¿verdad? En el auditorio Santiago. 2 de noviembre. Ya traemos visa, compadre. Ya tenemos visa. ¿Tú tienes visa también? Compadre, necesito verla, porque hay muchos que han estado sacando así visas. Mucha pirata. Sí, mucha pirata. Mira, compadre, vamos a tu casa, una carnita asada y luego nos damos al lugar. No jalan, no jalan. Bueno, vamos, güey. No les digas. No nos conoces. El problema es que... esos jalan y estudian. Sí, a mi compadre no lo saca ni con lumbre. No, me callé. Neta. No, es terco como la... Fíjate, le hice la palomilla a mi compadre. ¿Qué día es? 2 de noviembre. No, no va a estar en la casa. No, no es cierto. Vamos a salir, voy con una tía. Tienen su casa allá en Santiago, Nuevo León. Gracias, con todo el cariño allá. Cuando gusten ir, que anden por allá. Es una neta, cuando anden por allá. Que, güey, que se me ponchó la llanta del carro. Ah, tengo el número de un vulcanizador. En lugar de ir yo. No, no, ahí tienen su casa. Ingrid, igualmente. Con tu esposo. Y también cuando anden por allá, ya saben que están las puertas de mi casa abiertas siempre. Entonces, Auditorio Santiago... 2 de noviembre. Raza, no se lo pierdan, por favor. Ponerte pedo y lo irte para la casa, te cae en corto, güey. Oye, me voy a pie, güey. Sí, compadre. No, a gatas, güey. No. Pastoreando un pollo llegas, hombre. Nos vamos a pie, compadre. Nos vamos a pie. Ah, raza. Te llevas un balón de fútbol, güey, porque tengo una canchilla. Ahí entrenan los Rayados, dicen de repente. Ponle el pinche micrófono, Kirri. No, no te creas, no te creas nada. Se querría, digo, no, yo ni estoy hablando. Al cabo que no, así es, compadre, ya se le va la onda a mi compadre. Digo, Kirri, me vale madre. Oigan, pero bueno, entonces, 30 de noviembre, bueno, 2 de noviembre, Auditorio Santiago para toda la raza de Allende, Montemorelos, Linares, de Cadereyta, es que se van acá por atrás de la Colmena, que ya se quiere independizar la Colmena, ya están buscando alcalde nada más para ellos. Entonces, saludos a toda la raza de Allende, Nuevo León. Y pues bueno, 2 de noviembre, Auditorio Santiago, compre sus boletos con tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas razas que el mero día no va a alcanzar de repente el mero día y aparte es un auditorio. La reventa sale más caro. Y la reventa sale más caro. Ahí voy a estar afuera. Entonces, 2 de noviembre, Auditorio Santiago. 30 de noviembre, ayer y hoy, este show que van a presentar en el foro Didi, para que vaya y recuerde y que automáticamente cuando escuche las canciones de LMT y los éxitos en Cuando Límite, pues inmediatamente hagan ese flashback de que, ay, yo conocí a mi marido con esta canción. Se acuerdan de esos bellos momentos. Exactamente. Junto con nosotros. Entonces, ya sabe. Y ahora, pues bueno, las redes sociales para aquellos despistados de que, ay, ¿cuándo dijo? Y ay, que no me acuerdo. Y ay, que no. Redes sociales, por favor, de Instagram, LMT. Grupo LMT, YouTube, Grupo LMT, Facebook, LMT. Así, ¿sale? Así mero. Así nomás. Así mero. Y las personales... Soy Ingrid Lozano en Instagram. No, ¿quién eres? Tú. No, tú. Así es. Soy Ingrid Lozano. Oye, ahí te voy a mandar invitación. ¿Invitación? No, lo que pasa es que voy a tener el baby shower de mi vieja. Y te voy a mandar la invitación. Y es de sobre, güey. Es de sobre. Ya tengo el sobre también, ya tengo el sobre. Si no lo agarro del 2 de noviembre, que me paguen. Bueno, está bien. Antes no dijo, te voy a mandar un zumbido, ¿te acuerdas? Sí, un zumbido. Estaba cenando. Oye, yo me acuerdo. Bueno, Ingrid y yo nos vamos a acordar porque somos más o menos de la edad. Sí. Ustedes casi puro Atari, la chingada de ese pedo. ¿No te tocó, Ingrid, que de repente estabas cenando y que tu mamá, vente a cenar, le chingada, ahí voy, mamá, ahí voy? Y luego te mandaban mensaje y no contestaban, y ya cuando, después de 3, 4 mensajes, ya era el zumbido, así como que tú estabas cenando y que, ay, me están hablando, yo me quiero ir, nada más escuchabas así a lo lejos. Digo yo, porque pues muchas chavas que me escribían y todo ese rollo. Claro. Una vez la computadora me mandaron un chingo de zumbidos así las viejas de que no me contestes, les chingas, explotó, chingar a su madre. Explotó, pinche computadora, no sabe ni qué chingo hacer. Tantos pinches zumbidos. Ya no te aguanto, exactamente. Pero bueno, muchachones, muchachona, ¿qué les parece si nos despedimos con una canción? Si despedimos esta noche, bohemia. Claro que sí. ¿Para quién? Pues no sé con cuál canción quieran cerrar con broche de oro. Quieran la cereza del pastel. Yo, ándale. ¿Qué cuál? Sí. O tú eliges una, compadre, la que tú quieras. Eso está perfecto y te aprovechas. Sí. Bueno. Vámonos. ¿O cuál? Vámonos. De hecho yo la puedo presentar. Espérame. Ok. Ahí Santiago el 2. Vamos a hacer como que acaba de terminar una canción. Sale. Ok, Ahí quedó para toda la gente que obviamente, pues bueno, está disfrutando esta excelente noche y buena música con LMT. Damas y caballeros, vamos a continuar con más música para todos ustedes. Sígale bailando, invite a su pareja a seguir disfrutando esto que dice y suena. ¡Te aprovechas! ¡Vámonos, dice! Para todos los aprovechados. Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras, yo te sigo y tú me pisas sin reparar, jamás en mí, pero siempre de tu mano, como sierva en tu rebaño, y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Y dice, y te aprovechas, porque sabes que te quiero, al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión. Y me dejas y me tienes cuando quieres, me persigues y me quieres, soy tu presa cazador. Me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enojos, a tu ley y convicción. Hola. LMT. Noche de Bohemia, con mi compadre Mike Salazar. ¡Ánimo! Porque sabes que te quiero, al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Te aprovechas porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión. Y me dejas y me tienes cuando quieres, me persigues y me hieres, soy tu presa cazador. Me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enojos, a tu ley y convicción. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Nos vemos pronto. Oigan, muchas gracias de corazón por haber aceptado la invitación. Ojalá que la hayan pasado bien, se hayan sentido a gusto. La idea es que obviamente los invitados, los artistas siempre se sientan como en casa. Tratamos de que ustedes estén relax. Y pues bueno, gracias también por mostrarnos de nueva cuenta ese talento. Siempre les auguro mucho más éxito del que ya han tenido. Ingrid, gracias, muchas felicidades por esa vozarrón que se carga Ingrid, y obviamente en conjunto con estos talentazos en la música y cada quien en su instrumento, que sigan llevando más y más alegrías a mucha gente, a todo México, a todo Estados Unidos, y ojalá que, ahorita lo mencionabas, que tienen ganas de volver a ciertos países que en su momento llegaron, pues bueno, ojalá que muy pronto, y yo les aseguro y les deseo que cumplan todos los sueños que tienen como LMT. Gracias, y que ese añito que fue así como que la pausita, que haya sido un trampolín o una catapulta para llegar más y más lejos. No, compadre, gracias a ti, Ingrid, agradecerte a ti, de verdad, Mike. la oportunidad que nos brindas de llegar a toda tu gente. Gracias. De estar aquí en Noches de Bohemia. También la pasamos como en casa. Mi compadre la pasó como en su casa, echando chévere, cantando, whiskito, a todo dar. A gusto, yo hasta chillé y todo. Sí. Muy ameno. Ándale, vamos para Santiago. Ojalá y nos vuelvas a invitar, compadre. La verdad es que nos la pasamos bien a todo dar y sobre todo porque el tocar así como estamos tocando es algo fuera de lo común para nosotros. Entonces lo disfrutamos bien padre. Es como cuando nos juntamos así. ¿Como cuando baila suelto o qué? Como cuando baila suelto. Así, esa fue la explicación. Compadre, es su programa. Cuando tengas algún otro sencillo o que anden con alguna otra promoción de algún evento, ustedes dicen cuándo regresan. Ustedes ponen la fecha. De corazón, Dios los bendiga siempre. Larga vida. Larga vida a todos ustedes que disfrutaron de esta Noche Bohemia. Suscríbanse al canal de Mike Salazar Oficial. Nos vemos pronto y larga vida también para ustedes. Muchas gracias.